El crítico de televisión Fernando Vivas, que es un crítico enterado y serio, publicó el 5 del Corriente en el diario El Comercio un artículo en el que expone la clasificación jerarquizada, lo que en inglés se llama ranking, de los programas no con mayor sintonía, como lo que en inglés se llama rating, sino una clasificación en la que prevalece el criterio del tipo de programa o del género de programa, ¿no? Vean, el artículo de qué se trata es este. Este es el artículo del señor Fernando Vivas, que se titula Los Top del Año. Bien, el género ganador fue el programa de concurso. En segundo lugar, los programas cómicos. En tercer lugar, las miniseries. En cuarto lugar, las telenovelas. Luego, los reality shows. Después, las películas y los deportes. A continuación, los eventos especiales y los magazines. A continuación, los programas de noticias y finalmente los programas infantiles. Como verán, la cultura, al menos tal como yo la entiendo y en general tal como la entendemos en este canal, brilla por su ausencia, ¿no? No aparece por ningún lado. De manera que para los más de los televidentes, y curiosamente, incluidos también los críticos, e incluido un crítico tan respetable como el señor Díaz, o la cultura no interesa, lo cual ya es de suyo preocupante, o lo que es peor, la cultura no existe. Los antiguos egipcios decían con mucha razón que solo existe lo que se nombra. Lo que no tiene nombre no existe. En esta sociedad informática y digital, en esta videocracia, se podría decir con justa razón que solo existe lo que se ve. Y claro, si la gente no ve cultura en la televisión, sino casi siempre demostraciones de lo contrario, o sea, demostraciones de la más palmaria incultura, entonces si la gente no ve, pues, alguna manifestación cultural, entonces la cultura no existe, ¿no? Esta inexistencia, y no solo aquí, porque es general, ¿no? No solo aquí. Esta inexistencia sería cabal si no fuera por la labor que desenvuelve el canal del Estado en pro de la cultura. Lo que me sorprende es que Fernando Vivas no se sorprenda también de esta ausencia, porque él hace la relación, ¿no? ¿No? En los programas por género y en ningún momento pues aparecen los programas culturales, ¿no? Pero él no se sorprende de que no aparezcan, ¿no? Entonces, a él también, por lo menos desde el punto de vista en que lo ve, que es un punto de vista estadístico, ¿no? Porcentual, esta inexistencia de la cultura en televisión es una normalidad más. Sabido es, ya desde la época de Durkheim, o quizá antes, ¿no?, que las sociedades normalizan patologías. Entonces, esta sociedad, no solo esta, porque el fenómeno es general, bueno, pero esta, la que nos interesa, ha normalizado la patología de poner a un lado, ¿no?, o como dirían los ecuatorianos, ningunear, porque ese es un verbo que nos viene del Ecuador, ¿no? La cultura, ¿no? Entonces, esa patologización, que en otros términos pues sería ya digna de un examen psiquiátrico, resulta una normalización, ¿no? Resulta una habitualidad, resulta no lo insólito, sino lo contrario, lo sólido, lo común y corriente, ¿no? Bueno, yo quería comenzar el programa manifestando esto porque
Esta ausencia de la cultura en los canales de la televisión llamada comercial no es nueva, pero se ha acentuado, ¿no? Indudablemente. Desde que nosotros nos copiamos, como siempre ocurre, estos programas de concurso donde hay puro movimiento y peleas y todo lo demás, que eso se hizo mucho en la Argentina, lo recuerdo muy bien, hace 10 años más o menos, quizá más, y luego ya tardíamente creo que tuvieron aquí la franquicia y lo están haciendo ahora. Entonces ahora todo es cinemático, todo es cinesis, todo es movimiento, pero no un movimiento de la mente, ¿no? Sino un movimiento, digamos, muscular, ¿no? Entonces eso, lejos puede de dignificar, ¿no? Al contrario, ¿no? Vamos a ver la razón una vez más a Giovanni Sartori. Eso nos animaliza. Todo el continuo ver es un continuum de animalización. Y repito, no solamente es un fenómeno que rige en América Latina, es un fenómeno mundial, ¿no? Y hasta donde yo lo veo, bueno, no creo que tenga ya retorno, no tiene ya compostura, ¿no? Bien, pasemos a otra cosa. En octubre del año recién pasado, se cumplieron 30 años del otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. No, entonces, con este motivo se celebraron en Colombia diversos actos conmemorativos del tricenio, 30 años, de ese otorgamiento, ¿no? Y se publicaron en diarios y revistas suplementos especiales, ¿no?, que contenían artículos, ¿no?, de firmas prestigiosas que rememoraban, pues, los 30 años de la dación del Nobel a Gabo. Aquí tengo el suplemento que le dedicó el Tiempo de Bogotá, muy buen suplemento, ¿no?, con artículos de Milan Kundera, Tomás Eloy Martínez y, en fin, muchos otros, ¿no?, rememorando, pues, y hablando. Ah, y un artículo muy interesante de alguien que no es intelectual, pero sí es un personaje de la política, Fidel Castro, ¿no? Es un amigo de toda la vida de Gabriel García Márquez. Este es el suplemento 30 años del Nobel de Gabo. Este es el suplemento que le dedicó el Tiempo de Bogotá. Bueno, en el artículo de Fidel Castro, Fidel Castro y también Gabo, pero Fidel Castro insiste en que entre las muchísimas cosas que los hermanan está la busca de la palabra justa, del término exacto y preciso, ¿no? En eso, digamos, hay un hermanamiento cabal entre Fidel y Gabo. Bueno, dice Fidel que cuando Gabo le envió la primera versión, porque siempre le enviaba las primeras versiones, ¿no?, las versiones preliminares, ¿no?, a Fidel, para que Fidel emitiera su opinión. Entonces le envió, ¿no?, una primera versión de la obra García Márquezana, Del amor y otros demonios, que es esta, Del amor y otros demonios. Del amor y otros demonios. Este libro se publicó, si no me equivoco, en 1994. Bueno, entonces dice Fidel que, bueno, él siempre después hacía observaciones, le enviaba correcciones o me exponía discrepa, etcétera, ¿no? Y entonces en este caso había un pasaje en esta obra donde aparece un hombre que está en un caballo, ¿no?, y García Márquez dice, y estaba en un caballo de 11 meses. Entonces Fidel le dijo a García Márquez, oye Gabo, fíjate chico,
vas a tener que agregarle 3 o 4 años a ese caballo, porque uno que tiene solamente 11 meses no es un caballo propiamente, pues, es un potrillo, o como dice Fidel, un potrico. Bueno, Gabo, admitió el desliz, y en la versión definitiva, que es esta que acabo de mostrar, eliminó lo de los 11 meses, ¿no? Porque ahí está el pasaje, eliminó lo de los 11 meses, pero tampoco admitió completamente la observación de Castro, ¿no? Porque no le puso 3 o 4 años más, simplemente dijo, estaba montado en un caballo, nada más, ¿no? Bueno, pero por lo menos admitió, pues, ¿no? Hay otros, sin embargo, que no están muy dispuestos, o que nunca están dispuestos a admitir. De esto vamos a ocuparnos luego de la siguiente interrupción.